Bueno. Hola amigo. Un gusto. Bienvenidos una vez más a Conociendo Lugares y Otras Cosas con Mario. Ahorita vengo de lo que es el sector Calle El Progreso. Voy sobre lo que es la 67 Avenida Sur. Esto entre la colonia Roma y lo que es El Salvador del Mundo. Yo acá siempre en mis motocicleteadas, ¿verdad? Esperando no aburrirlos con mis videos. Quiero comenzar por agradecer a las personas suscritas, llamémosle mis suscriptores, y a los que están por suscribirse, bienvenidos. Espero que no se decepcionen, pues mis videos no son así como que de lo mejor quizás, ya que yo, como motociclista que soy, aprovecho para poner mi teléfono celular por acá en un volado que he puesto sobre el casco, sobre mi casco, y pongo mi teléfono, vea, y trato de compartir un poco de lo que yo en mi trabajo me toca hacer, que es darme norte. Me toca andar en moto por diferentes sectores de San Salvador. Hoy este día me tocó acá, el sector de la Flor Blanca, el sector de la San Mateo, la colonia San Francisco, la colonia Roma. Quiero compartir con ustedes un poquito de mi motocicleteada. Acá es la Avenida Olímpica, sobre la 67 Avenida Sur. Salido a la, se puede decir, Alameda Manuel Enrique Araujo y la Alameda Roosevelt, acá al frente el monumento al Divino Salvador del Mundo. Yo voy a hacer una circunvalación por acá. Mi circunvalación voy para la avenida Alameda Manuel Enrique Araujo. Vamos por acá con mucha precaución. A veces estas circunvalaciones uno tiene que tener mucha cautela, es de saber hacerlo, porque todos queremos incorporarnos al mismo tiempo, ¿vea? Es lo que les digo. Este camión salió antes de que el semáforo cambiara. Siento un poco afónico.
hacer lo posible. De que puedan comprender un poco mi ruta. Acá me he incorporado a lo que es la nueva Manuel Enrique Araujo. Vengo a hacer una diligencia. Bueno, mi gente, es así como me toca. He salido. Sigo en diligencia. Sigo por acá a otro edificio conocido como Palí, Pan American Life. Por ahí hay unas oficinas y llevo una diligencia. Gracias a Dios, hasta ahorita todo bien. Agradecido con Dios porque me permite desenvolverme y desempeñar mis labores sin ningún inconveniente. Es por acá donde yo vengo. Gracias a Dios, una diligencia más. Ahorita sobre lo que es la Alameda Manuel Enrique Araujo. Ya comenzó el tráfico. Son como las 3 de la tarde de un día martes 2 de julio del año 2019, compartiendo con ustedes un poquito de cómo son mis días en mi trabajo. Me siento muy agradecido porque me están viendo, porque a pesar de las circunstancias me están aceptando. Cuando digo circunstancias es porque quizás mis videos no son lo que deseen ver, pero yo como salvadoreño me siento muy orgulloso de mi país, y como salvadoreño que soy, arrecho que soy, demuestro lo laborioso que somos, y vayamos donde vayamos, nos identificamos como tal. A dos razón, dice, de que este guanaco, porque no nos
porque no le decimos no a nada. Lo hacemos con mucho gusto y es así como yo lo hago acá. Trabajo y comparto con ustedes lo que veo. Mis motocicleteadas. Yo voy para la San Benito. Hay un poco de tráfico. Es como les digo, porque somos cachimbones. El vendedor haciendo más tráfico, pero es un negocio. Y acá otra AFP. Fuera bueno que en vez de semáforos hicieran pasos a desnivel. Porque hay momentos que se topan. Estoy sobre la calle La Mascota. Entre la calle La Mascota y la Alameda Manuel Enrique Araujo. Esta a mi derecha es la calle Loma Linda y a la izquierda se llama calle Lorena. He llegado al sector de los canales 2, 4, 6, ex canal 2, acá el centro comercial Loma Linda. He llegado al sector hacia Suiza, cruzo a mi derecha. Esta se llama calle La Reforma. Es en la colonia San Benito. Acá es la embajada de Italia y acá la embajada de España. Y así. Comercios, embajadas, aquí hay de todo. Yo cruzo por acá a mi izquierda. Esta se llama calle La Palma y a la derecha se llama calle. Yo lo dejo por acá. Vamos a hacer una diligencia más. En su momento seguimos la ruta con ustedes. Un gusto. Espero les guste y se suscriban.